to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heartstrings. Every other day you change your mind. Cause when you're hurt, you call me like I'm lonely. Some kind of little toy for you to wind up when you're lying in bed and feeling lonely. I'm tired of being the boy like that. I'm getting busier and busier, so disorientated. First you want me, then you're busy, girl, it's not that complicated. Got me running in a circle. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Round in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on a loop. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Round in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on loop. Respect you, thought I was enough. Yeah, feels like half a century ago. Cause you keep coming back after telling me off without even fitting sorry between goodbye and hello again. Thought we could grow again. How about no again, again and again? I'm trying to tell you we can't be friends. Struggling to comprehend that we broke up and ended again and again and again. And I'm getting busier and busier, so disorientated. First you want me, then you're busy, girl. It's not that complicated. Got me tied up in a leash and run. Got me running in a circle. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Round in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on a loop. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Round in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on a loop. Yeah, when you're high, you call me like I'm lonely. Some kind of little toy for you to wind up when you're lying in bed and feeling lonely. I'm tired of being deployed like all I am to you is a pet. You think you own me. I'm nothing but a boy for you to wind up when you wanna pretend to get to know me. ¡Vámonos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidísimos de nuevo aquí de vuelta al canal. Vamos a ver qué pasa hoy. Capítulo 3 de Hogwarts Legacy. Juegazo, la verdad es juegazo. No lo quiero decir demasiado, pero bueno, de momento el tema del guardado va bien. Espero que siga así hasta el final del juego. Una vez me lo pase, si me borra la partida, pues bueno, me joderá también, pero por lo menos ya me la habré pasado. Pero bueno, yo toco madera todo el rato de verdad con ese tema porque me jodería bastante. Chicos, voy a cambiar aquí de escena como siempre. ¿Qué tal estáis? Hoy he puesto... Hoy porque he visto que los directos que estoy haciendo luego me reclino aquí, me pongo con mi pisecito aquí todo cómodo. Y digo, pues mira, ahí para que se vean los muñequillos de Harry Potter, pues yo creo que es buen rincón y así los podéis ver bien. Así que nada, yo los voy a tener ahí y así se pueden ver. Y como que ya que no me compraron ni una capa ni nada de esto, como están haciendo muchos streamers, pues digo, mira, pues por lo menos así lo decoramos un poquito, ya que tengo eso y siempre lo estoy tapando con la silla. Así que bueno, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Qué tal os está pareciendo el juego? Ayer, sí, Cristian, por fin me dieron el incendio. Ya estamos aprendiendo bastantes
bueno, hechizos, encantamentos y demás. Así que bueno, a ver qué tal hoy. No sé qué me enseñarán. Ayer aprendimos incendio, reparo y no sé qué más. La Neus diciéndome lo de los muñecos. Claro, es que son... Mira cómo molan los muñecos, Neus. Es el Dumbledore, el Harry, Hermione y Ron. Están todos, están todos. Así que nada. Bueno, si es que esto fue... Y tengo varita también, ¿eh? Tengo varita también, que me la dieron ayer, Neus. Y yo, o sea, me la han enviado. Los del juego me han enviado la varita. Así que yo puedo hacer hechizos. Mucho cuidado conmigo. Lo he dicho, aparte de los muñecos, esto fue una promoción de Corte Inglés. Lo mío me costó, ¿eh? Fue una promoción de Corte Inglés. Aparte de estos, tengo las cuatro tazas de las cuatro casas de Hogwarts. La taza de Gryffindor, tengo la taza de Hufflepuff, la de Ravenclaw y la de Slytherin. Las tengo aquí al lado. De hecho, mira, voy a mostrar una. Creo que en lo que es la caja viene siempre la misma casa. Pero bueno, aquí... Sí, mira, pone... Bueno, esta pone que... Yo qué sé, como que son todas. Pero esta es de Hufflepuff, creo. Esta es de Hufflepuff. Y... ¿Ves? Ahí con todo el merchandising. Y ahí están. Como son las cuatro, ¿ves? Luego te pone cada casa y demás. Está la de Hufflepuff, la de Ravenclaw. Y al añadir líquido caliente a tu taza de Harry Potter para descubrir el escudo de la casa. Así que bueno, por ahí está. Por cierto, lo que está diciendo por ahí el bot, que no se olvide nunca, ¿eh? Si llegamos a 15 subs, chicos, ahora mismo estamos dos, que creo que una es Sandra y el otro es Alf. Regalo, bueno, sorteo, mejor dicho, merchandising de Links 4K entre esos 15 subs, ¿vale? Si son más, pues más, pero en principio hasta el 19, bueno, ya queda poquito. Supongo que lo tienes en Links, quizá, ¿no? ¡Hola, Alf! ¿Qué pasa? Vamos a ver un poquito de magia. Parece que hoy el CMS nos ha dejado tranquilos. Ha sido una buena sincronización. Porque, claro, hemos estado ahí con el reparo y toda la leche. se te ha nombrado. Te acabo de nombrar. Por lo del CMS, que hoy ha ido bien. Y nada, y vamos a ver qué tal se nos da hoy. He conseguido abrir un poco antes directo porque he podido sacar a la perrilla antes. Entonces, pues, han sido 15 minutillos de paseo y he podido abrir antes. Así, pues yo que sé, como estaremos hasta las 11 o así, podemos estar un rato más largo. Calle no mientes a la bicha. Tal cual, macho. Ya verás mañana. Mañana nos lo vamos a pasar bien. No, espero que no. Vale, estoy viendo que soy nivel 10. La partida guardada, 12 de febrero de 2023 a las 19:58. La hora que lo dejamos ayer. Estuvimos desde antes de las... No. Sí, estuvimos antes de las 5. Creo que estuvimos desde antes de las 5. Bueno, el caso es que fueron 3 horas. Fueron 3 horas. Así que más o menos, pues sí. Y nada, y estoy viendo aquí que no sé si lo tenía ayer al empezar el directo. Bueno, lo voy a cambiar aquí de escena ya, chicos. Aquí veis, así es la capturadora. Espérate, que tengo que poner la música del juego. Voy a quitar por aquí el Spotify. ¿Veis que tengo lo del... No sé por qué se ve esto aquí. La cabeza del jabalí que vimos ayer en Hogsmeade. Supongo que porque se te irán añadiendo cosas, ¿no? Y bueno, nivel 10, chicos. Vamos a darle, vamos a continuar. A ver qué tal se da hoy. Qué ganitas tengo. Volver a entrar ahí en Hogwarts, ahí está. Carga rápido, ¿eh? Esto. Pues ahí estamos otra vez. ¿Veis? Ya tenemos... Incendio. Lumos. Levioso. Tenemos Levioso. Que por cierto he visto que aparte de Levioso... Hay Wingardium Leviosa. Levioso es para enemigos. Vale, aquí están todos los hechizos que podemos ir consiguiendo. Y justo lo he estado viendo con el streaming de Gusa y dije... O sea, me he dicho a mí mismo, coño, yo no lo he hecho. Está Resto Momentum. Está Glacius. Levioso. Transformación. No sé si dirá transformación. No lo sé. Flipendo, que es de fuerza. Descendo, que es de fuerza. El descendo supongo que será lo que te he pasado, Cristian, por Instagram. Lo de esto que hacía po, 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 hostia, esto tiene que estar guapo, ¿eh? De pulso, que también es de fuerza. Hostia, de pulso, loco. Mamma mía. Accio. Tenemos Confringo, que es de daño.
Difindo, que es como que corta, ¿no? Hay un corte. No sé qué hechizo es. Ya, pues no sé. Espelearmus. Tenemos Bombarda también. Hostia, qué guapo. Reparo y Lumos, que los tenemos. Desilusionador. Esto es lo que quiero para abrir los cofres esos que tienen el ojo. Yo creo que se van a abrir así. Incendio. Tenemos el Wingardium Leviosa. Sabéis que esto es para objetos. Para mover objetos. Hechizo de invocación. Esto es para la sala de los menesteres. Todo esto son de la sala de los menesteres. De alteración. Y de desvanecimiento, ¿no? Entiendo. De vanesco. Y luego están las tres maldiciones imperdonables. Que se llevan hoy el título del directo. Que digo, en algún momento tengo que meter las maldiciones imperdonables. Pues ahí están. Crucio. Que está súper guapa la animación, la verdad. Y, lógicamente, Avada Kedavra. Que mata. Ahí está. Vuelve al aula del profesor Fig. Tenemos que volver al aula del profesor Fig. Pero esa es la principal. Quiero empezar por alguna. Rebelio. Por alguna secundaria. Y sé que por aquí arriba había alguno que me quería dar una secundaria. Pero no sé si era aquí arriba o dónde era. Realmente. Bueno, no sé. Aquí es para. ¿Aquí era donde los duelos? No, no. Parece que no hay nada. Aquí están unos. Voy a dar una vueltecilla y luego ya si no vamos con el otro. Tío, qué ganas también de que me enseñen al ojo mora. ¿Enseñarán el hechizo este que era de Snape? Rebelio. ¿Cómo era el hechizo este que era de Snape? El Sectum Sempra. Guantes, joder, macho, no me lo puedo creer. Otra vez guantes, chicos. Guantes de Quidditch color ocre. Bueno, pues nada, pues ya empezamos con los guantes. ¿Dónde era esto? Aquí, aquí. Esto, le tengo que dar al Star, chicos. Aquí voy más rápido. Vale, el de ahora mismo que tengo es 9 de ataque. Y este, hostia, 16 de ataque, ¿eh? Guantes de Quidditch invencibles. Sí, pero yo en apariencia ya sabéis que quiero seguir teniendo mis guantes de cuero. Bueno, pues buenos guantes. Buenos guantes mando. Seguimos. Esto no se lo ves. ¿Qué es esto? ¿Aquí qué hay que hacer? ¿Aquamenti o qué? Ahí igual hay que hacer Aquamenti, ¿no? Tiene pinta. Voy a hacer incendio, porque como es un dragón. ¡Incendio! ¡Toma! ¿Qué te parece, eh? Era con incendio. Recoge páginas. Perfecto. Yo he dicho, pues como es un dragón, igual con incendio funciona. Aquí la lógica. Toma, hay otra. Es una página de guía de campo. Lachlan, el desgarabado. Por aquí no hemos estado, por esta parte del castillo, ¿eh? Es enorme, tío. Esta estatua representa al mago Lachlan, el desgarabado. Un mago alto y delgado que parece muy orgulloso de sí mismo. ¿De qué está orgulloso exactamente? Nadie lo sabe. Qué guapo. Vale, esto todavía no sé qué hay que hacer. Voy a intentar también incendio. ¡Incendio! No, ahí habrá que hacer de pulso, seguramente. Tiene Rebelio. Toda la pinta. Cofresillo por aquí. Un 40 galeón. Bueno, la virgen la que están montando aquí. Me marca aquello, ¿no? Ojo. ¿Cómo? ¿Qué acaba de suceder? Ojo, ¿eh? Otro consolador. Digo, agarre de varita. ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, mira, y estamos al lado de donde estábamos realmente. Voy a volver a entrar. Supongo que me llevará al mismo sitio, ¿no? ¡Qué guapo, loco! Estoy flipendo. Rebelio. Aquí hemos estado. Bueno, gatete. Bueno, gatos de todos los colores y olores. Quiero ver si alguien me da una misión secundaria.
La cosa es que nos estamos alejando, yo creo que bastante. Voy a ir acercándome a lo del aula del profesor Fig. ¿Será con incendio? Incendio. Pues no, tampoco es incendio esto, tío. ¿Y si lo planto de ahí? No, no es incendio. No sé lo que hay que hacer, pero incendio no es. Vale, pues nada, seguimos. Aquí ya hemos entrado. Sí, aquí entramos. Vale, aquí hay que bajar. Ya estamos con las escaleras de caracol. Te arregla, amigo. Joder, macho, ya te digo. Tenía hambre el puto sapo. Hostia, la virgen. Rebelio. Me marca algo. Autoguardado, de hecho. Pero no sé qué me está marcando, la verdad. Supongo que hay que bajar, ¿no? Sí. ¿Y aquí? Suena, ha sonado como por aquí, tío. No sé si por, por arriba, por abajo. Para arriba. Hostia, el otro día. El sábado. Estuve en el en una fiesta de cumpleaños que le preparó una amiga de toda la vida a su padre, por los 60 años. Bueno, justo apareció el sol. Hicieron lo de brindar con lo de arriba, abajo, al centro y para adentro. ¿Hacía que no lo hacía eso? ¡Rebelio! Hacía que no lo hacía, que bien hablo a veces. Retrato de Sir Cadogan. Según se dice, Sir Cadogan fue amigo del mismísimo Merlín e hizo un juramento como caballero de la Mesa Redonda, si bien solo es conocido en el mundo de la hechicería. Es famoso por la derrota del Guiberno de Wai. Ahora se dedica a desafiar a los alumnos a un duelo. ¿Ah, sí? Espérate. Incendio. Coño, pues que me desafías y yo... ¡Rebelio! ¿Paso estamos? El aula del profesor Fig no está por aquí, pero es que digo, igual alguien... Me voy a acercar a este payo. ¿No me das una misión? ¿Te puedo hacer Akio? ¿O Levioso? ¡Levioso! ¡Epa! Casi, ¿eh? Te has cagado. Vale, pone que es por aquí. Habrá que bajar. Pero que sí, que yo lucho contigo, tío. ¡Rebelio! Por aquí. Es que el castillo, tío, es jodidamente enorme. ¿Cómo se llamaban estos, tío? Los Mufflons, no sé cómo eran, tío. La película sale. Y en el libro, creo recordar que también. Es que no me acuerdo de los libros, tío. Hace mil años que los leí. Esta es... ¡Coño, Sebastián! ¡Pero bueno! ¡Pero cabrón, dime algo, ¿no? ¿Y este? ¿Qué hace? Pero bueno, ¿tú que me apuntas con la varita? Flipo de mierda. Otro gato. ¿Por qué no me dicen al Sebastián? Que, por cierto, quiero que me diga cosas, realmente. Porque quiero meterme en el club del duelo bien y que me enseñen... Que me los enseñen ya. Los hechizos imperdonables. Abra cadabra. Pone que es por aquí, vale. Pues es que no miro el minimapa, macho. ¡Rebelio! Aquí no hay nada. Hay que pasar por aquí. Vale, bueno. Yo quería una misión secundaria, la verdad. Pero nada. Pues vamos a la principal y ya. Ya haremos la secundaria, chicos. Ah, ahí está. ¿Qué te pasa ahora? Vamos a hablar. Hola, señor. Le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecat. ¿Me enseñará algún hechizo ahora? Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido. ¡Hombre! Debe seguir trabajando mi varita, con ella, chaval. Y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades. Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca. Let's go. Bueno, continuamos. La sección prohibida, ¿eh? ¿Sí? Trabajo para usted. Venga. Director, estoy ocupado ahora mismo y sí. Tengo la su agenda puede esperar indefinidamente. ¿Cómo estos asuntos? Estamos ocupados, pensaba cabrón. Pensaba que tras todos los problemas... Este va a ser malo, ¿eh? Tiene toda la pinta de que va a ser malo. Me compensaría. En mi despacho, en 5 minutos.
Cristian. Ese hombre es exasperante. No digas nada. Por desgracia, nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más. Pero, diez. Profesor, no tenemos elección. No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director. Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda. No te preocupes, yo me voy a hacer misiones secundarias. ¡Eso! Hablar con Sebastián, vamos. Locura. ¿Y este qué le pasa? ¿Está ocupado el profesor? Sebastián habló de colarse en la sección prohibida. Tal vez se le ocurra algo. ¿Ya vamos a otra aventura? Sí, mira, por cierto, voy a ir en Polvos Flux. Bueno, si estoy al lado realmente, ¿no? Estoy al lado. Pero mira, vamos a ir a este. Por eso como lo hago un poco. Pero no quiero que me lo digas. Quiero descubrirlo, Kristen. I want to discover it. Pasar tanto tiempo con James y Chris me hace que mi inglés mejore. A ver. ¿Qué ganas tengo? Oye, ¿esto que sale aquí? ¿Es porque puedo hacer dos hechizos de esos raros? ¿O es la magia que tengo para usar hechizos? No lo sé. O sea, la magia está ancestral. Sebastián, que antes he pasado y no me ha saludado, gachón. Sebastián, te doy. Hola. Esperaba poder verte. La magia estuve antigua, vale. Tres escobas después del ataque troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? ¿Se lo digo o no? Es que este no me fío realmente. No lo tengo claro. No lo conozco. Quizá me ha confundido con otra persona. Si tú lo dices. Ahora no quiero presionarte, pero en algún momento tendrás que decirme qué está pasando. Quizá me necesites. Tenía que habérselo dicho, me cago en la puta. ¿Por qué querías verme? Debo encontrar algo para el profesor Fig, pero está en la sección prohibida de la biblioteca. ¿Y no lo puede hacer él? Tuvo que salir porque lo llamó Black. Podría esperar a ver si recibo otra nota suya, pero... ¿Quieres mostrar algo de iniciativa? Exacto. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. Nada, solo a Nati. ¿Me tengo que preocupar por la bibliotecaria? La señora Scribner no se toma muy bien que haya actividades clandestinas entre sus preciosos libros, de modo que intenta evitarla siempre. Pregunto siempre por la mujer. Hemos tenido nuestros encontronazos, pero puedo aguantarle al tipo. Tal vez tú no tengas tanta suerte. ¿Y si nos pillan? ¿Qué pasará si nos pillan en la sección prohibida? Seguro que nos castigan. Pero te daré un pequeño consejo. Evita a Pips, el poltergeist. Además de la destrucción gratuita de la propiedad, nada le gusta más que delatar a gente como nosotros. Qué cabrón el puto Pips. Gracias, Sebastián. Nos vemos más tarde. Te va a enterar, Pips. Te voy a mandar al cementerio. Como te mueras, te mato. Ya es por la noche, ¿no? ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner, así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. Vamos. Espera. ¿Por qué no me enseñan el hechizo, hechizo ese de... ¡Ese! El ¡ese! Encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Vamos. Si lo lanzas, parecerás poco más que un efecto de la luz. Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio. ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos, bueno, son gratuitos. Pruébalo. Pues si no me las has enseñado. Desilusionador. Vale, y hay que ponerlo en algún lado. Voy a quitar... ¿Qué quito, tío? Incendio. Vamos a quitar incendio. Porque el humo es igual me viene bien ahora.
Ahora puedo pillar los putos cofres, macho. Seré más silencioso que un Jobbernol. Los amigos cercanos notarán cualquier comportamiento sospechoso y luego lo investigarán. Si una figura de autoridad oscura, perderás la misión. Si yo te veo, los prefectos también. Ya que había una paginilla ahí, pues venga. Igual puedo llamar la atención de esta gente. ¡Anda! Rebelio. Y no había yo cogido esto. Fuente del vestíbulo central. Esta ornamentada fuente contiene estatuas intrincadamente labradas de moradores del mundo mágico, incluidas las de unas sirenas de piedra que rodean la base. Y yo uso esto, se alertará. No me lo podría yo creer. No me han visto, loco. Oye, es que ha pasado otra nota por ahí. ¿Cómo? Tío, es que, ¿cuántas notas hay? Quiero pillarlas todas. Volvemos a intentar, volvemos a intentar. Vale, pero ¿por qué este no me ha pillado y eso sí? Haré como que no te veo. Pero la otra que se calle, ¿no? O sea que... chivata. Vale, ahora lo han dejado más desprotegido. Rayos. La bibliotecaria sigue aquí. Deprisa, tras la estantería. Vale. Vaya. Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema. ¿Ves su mesa detrás de mí? Sí. La llave está en el cajón de ese escritorio. ¿Y cómo no me está viendo? Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. ¿Por qué necesitamos una llave? ¿No hay un hechizo para esto? ¿Al ojo mora? Así es como entraba siempre, pero la bibliotecaria comprendió que me sabía el hechizo y lanzó un anti-al ojo mora sobre la cerradura. Vaya. Así que solo queda esta llave, pero no temas. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. Bueno, este payo va a crear una distracción. Aquí. ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pips? Sí, soy yo. Soy Pips. Vale, ahora hay que ir para acá. El otro la está liando por ahí. Ah, mira, que aquí está el... Pues no ha sido tan complicado. Sebastián este. Ahora a por el libro. Venga, vamos, vamos, vamos. Ah, ese está encantado para parecer más útil de lo que es. Dos veces me engañó. Nunca juzgues un libro por su portada. Vale, hay que ir abajo. Rebelio. Aquí cositas, ¿eh? Usa el lanzamiento básico mientras estás oculto para atraer a los enemigos y figuras de autoridad. Vale. Un fantasma. Que no te vea. ¿Dónde? ¿Dónde está el fantasma? ¿Me puedes explicar? Si eres mortal, será mejor que te vayas. Joder, me cago en la puta. Aquí no hay nadie. Por suerte no se me paró el corazón del susto. Vale, vamos detrás de ella.
Venga, vete para allá, anda. Que no, que me quita el fuego. Y no me apetece ponérmelo. Ay, Dios mío. Uf, no me ha visto de milagro. Ya debería estar despejado. No hace falta que sigamos ocultándonos. ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi rebelión. Para que pueda volver a Hogwarts. A ver, por aquí porque tiene que sabe Merlín que los demás se han rendido. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? 65 no, galeones. Probamos con todos, de la enfermera Blaine a San Mungo. Esto pero parece del lago negro, en verdad. Tú ahora no debes preocuparte por eso. Centrémonos en lo que estás buscando. O sea, que esto es la sección prohibida. ¿Qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea. ¡Cuánto misterio! Otro cofre allí. Ah, mira. Seré más silencioso que un Jobbernol. ¡Ajá! Y me ha dado 500 galeones, loco. Rebelio. Los secretos de las artes más oscuras. Ojo. Impresionante. Qué guapo, ¿no? ¡Acción! Lo quiero. Quiero ese libro. Cógelo tú, si no, Sebastián. ¿Sebastián es o cómo se llama el payo este? Ya no me acuerdo. Creo que era Sebastián. Silencio. Vale, Sebastián, sí. Coño. Quedaron fantasma por aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Hay que hacer reparo. ¿A quién tenemos aquí? Sebastián Salov y su compinche metiéndose a cotillear en sitios. El hechizo de la pluma. ¿Levioso? ¿Qué sois? Os van a pillar. Pips, ni se te... Aquí habrá que usar reparo, Pips. Digo yo. Tengo que detenerlo, o al menos presentarme a la bibliotecaria con una buena excusa para todo esto. Yo sigo, ¿vale? ¿Cómo sé que no te chivarás a la bibliotecaria y me culparás de todo? ¿Por qué iba a hacerlo? No lo sé, cabrón. Que mis amistades estén en deuda conmigo. Que eres un Slytherin, bueno, mierda. Suerte con la búsqueda. ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura. Claro que lo conocemos. Es reparo máximo. Me voy a quitar... Reparo. Lumos. Que en la estatua use la pluma. Levioso. ¡Ah, cojón! O sea que para esto es... Vale. Joder, pues hay un montón de estatuas y no sabía nunca cómo hacerlo, macho. Y mira qué pasado. Estatuas. Capa ostentosa. Vaya, ya estoy lleno. No, gracias a ti. Vale, hay que seguir. A ver, ¿qué me andó? Un momentito. Que esa capa parecía buena, ¿eh? Ahora mismo tengo 6 de ataque, 23 de ataque, loco. Capa moradita, ¿eh? No te creas que me termina de gustar por lo que lleva debajo. Atuendo gótico ahora mismo. Defensa 19. No me gusta nada cómo va. Aunque sea morado. A ver, seguimos, va. Rebelio. A ver, voy a seguir
Con esto vaya a ser que haya más fantasmas o yo qué sé. Bueno, 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 ¿dónde estamos yendo, loco? Claro, vestigios de magia antigua. Ajá. Tiene que haber algo más aquí. Esto es. Espera, espera. No me quiero dejar este cofre. Me cago en 10. Y no puedo destruir. Perdón. Voy a destruir algo porque he visto que se podía destruir también. Y a lo mejor puedo destruir algo que sea una mierda, ¿sabes? Por cierto, ¿qué me han dado aquí? ¡Ojo! Me flipa, me gusta mucho. Mira, esta por ejemplo no me gusta mucho. Pero esto entiendo que no vale nada. A ver, los guantes. Dieciocho, nueve, dieciséis. O sea, este me quita 14 de ataque. Destruimos. Vale, y si yo destruyo, se supone que... Ahí está. Uniforme escolar con suéter otoñal. Otra vez le doy aquí. Bueno, ahora voy a hacer por aquí. De hecho, es que le doy al pad. El que tengo ahora mismo tiene 19 de defensa. Este tiene 24 de defensa, loco. Adelante. Este, por ejemplo, lo destruimos. Y seguimos. Pero yo los guantes de cuero, por ejemplo, que es básico, los sigo queriendo porque me gusta. Me gustan. Si paso por el otro lado no pasa nada. Si paso para acá. Rebelión. Me voy a quitar esto porque es que me paso. Cofre saco, Dios la virgen. Sombrero de paja. Otra vez le he dado al pad. ¿Será posible que un gato silbe? Que me equivoco. Sombrero de paja, loco. 23 de defensa. Es que no quiero seguir destruyendo porque quiero vender realmente. Es que voy a vender todo y me voy a ir quedando con lo que me mola, ¿no? Y ya está. Y en la apariencia seguimos con Peaky Blinders. Y fuera. Continuamos para Mingo. ¿A dónde conducirá esto? El Athenaeum. Me suena que aquí va a haber pelea, ¿no? Tiene toda la pintaca. Rebelio. Reparo. Aquí quizá. Reparo. No. ¿Y cómo voy yo para allá? A ver, tiene que haber algo que no estoy viendo. Allí quizá. Acción. Pongo así, tampoco. Ah, tengo que despertar a esa runa de ahí. Vale, con incendio será. Seguramente que sea con incendio. ¡Incendio! No. ¡Levioso! Ni levioso tampoco. ¡Incendio! Hechizo normal. Vaya mierda, macho, yo pensé que era algo, que era otra cosa. Soy Luffy, vaya, con ese sombrero de paja, sí. Guardias preparados, era de esperar. Vale, tengo un momento que si preparan guardias. Vale.
Tengo levioso, no sé qué. Lumos no me sirve de nada. Esto que igual no me ven, ¿no? Puedo usar magia antigua contra ese. ¡La Virgen! Nada, con este vamos a ir normal, va. ¡Protego! ¡Hostias! Bueno, mira, ya que puedo, me lo voy a cargar. ¡La Virgen Santa! Vale, vale, vale. No sé dónde ha caído. ¿Vale? Vale. Fuera. Con más de 10 ataques o más, se comenzarán a generar potenciamientos de magia antigua. Recogerlos se rellena buena parte de tu medidor de magia antigua y recuperas una pequeña cantidad de salud. Ah, pues mira. En al menos un segmento de medidor de magia antigua, podrás ejecutar devastadores ataques de magia. Perfecto. O sea, aquí es la primera vez que se puede utilizar eso, ¿no? Entiendo. Sí, pero ¿esto por qué está aquí? O sea, ¿por qué hacen estos recovecos y luego no? Porque era donde estaban estos, ¿no? Me cago en la puta. Que no, que no, que no me veis, no me veis. Hostia, igual no me ven, ¿eh? Sí, sí me ven, sí. Uf. ¡Coño! A tomar por culo. Venga. Se ha dado bien, ¿eh? ¿Y esto? Magia antigua. Ay, pero este se ha caído, qué pena. Ahí lo he hecho bien, ¿eh? Me he defendido... Me he defendido de forma notable, digamos. Bueno, hoy Alf... ¡Eh! ¡No! Es paja para los caballos, el heno. Que hoy me están enviando solicitud de amistad toda la gente de curro en LinkedIn. Quieren conocer sobre mí. No me jodas. Hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy voy, hoy voy. Perdón, que quería este hacer rebelión. El camino, pero ¿a dónde? Vale, epa, ahí está. En algún jarrón de estos tiene que haber algo. De fijo. Ahí no se puede, ¿no? Vale. Coño. Ya casi estoy. Mucha concentración. Vale, cofre. Venga, tío, no me jodas, hombre. Pues nada, tirar más cosas del equipo. A ver. Es extraordinario, pero me baja mucho. Nada, está fuera, que además no la estoy utilizando. Destruir. Y voy a destruir otra cosa, tío. Estos accesorios. Esto me da defensa 9. Atuendos. Atuendos tengo muchos. Este me baja 21. Madre mía, loco. ¿Por qué pone defensa menos 19? Y luego este es peor, ¿sabes? O sea, no entiendo. Pon este fuera. Ya se duerme la guiña. Venga, vale. Luego si te pasas otra vez y quieres jugarlo mientras lo estoy jugando yo, pues por aquí te espero, Cristiano Ronaldo. Anteojos tintados sin montura. Gafas de protección solar. Oye, ¿de verdad? ¿Me tiene que dar dos veces lo mismo, básicamente? Por lo menos no son guantes.
Mira, este no lo puedo ni desbloquear. Hostia, pero este es mejor todavía. Gafas de protección solar. Bueno, 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 bueno. Yo ahora mismo soy el más puto de Hogwarts. O sea, que alguien me lleve la contraria. Y esto a tomar por saco. Joder, pero es que vale 90, tío. Es que me dan 90 galeones por ello, ¿eh? De momento lo voy a dejar ahí. ¿Y qué es lo otro que me habían dado? Ah, bueno, es que realmente me han dado lo mismo. Vale, vale. Madre loco. Bueno, 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 pero esto no. Esto no puede ser. Es que estoy lanzando todo el rato los normales. No le afecta a Levioso. Me cago. Vale, 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 vale. Incendio. Me ha dado de mi lado. ¿Y este? Me cago en... Vale, le quito un poquito más. ¡Toma! Ahora sí. Mira, mira, mira todo lo que me han dado aquí de... de magia antigua. Ole, ole, ole. Ya puedo hacer una magia antigua, ¿eh? Ojito. Resulta que es un libro. ¿Pero y qué te esperabas que fuera una biblioteca, tío? Rebelio. Que no sé. Igual se esperaba un dragón en una biblioteca. Que, visto lo visto, pudiera ser. Recuerda, es más, ya. Pero es que no me da... Estoy, en vez de hacer el protego, esquivo. No sé por qué. Es un pensadero. A ver. Se viene cinematic. Será útil ya. El de la izquierda no lo hemos visto ya. Me suena. Bueno, y esta realmente. Vaya. No hay agua. Aquamenti. Magia antigua para que llueva. ¿A los magos o qué? Joder, loco. Y se acabó la sequía. Ya ves. Hacerle un reparo a los pulmones del niño que le va a venir bien. Aunque esté 720, se ve bien, ¿no? O sea, la calidad no baja tanto, tanto, ¿no? Lo estoy viendo ahí en OBS. No se les escucha. Ah, y luego esta fue a Hogwarts. Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? Vale. ¿Profesor Rackama? Bienvenida, Isidora Morganac. ¿Profesor Rookwood? Perfecto. ¿Profesor Bakar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts. Así es. Me alegro. Y más teniendo en cuenta su situación inusual, empezando el quinto año. Inusual. Resulta que a mí también me inusual. Admitieron solución en para Hogwarts la nariz. En quinto.
No conocía ningún caso más. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer después de clase, preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea. Supe quiénes eran al instante. Parece cuando más. Les agradezco lo que hicieron. No de quinto. Fue un placer. Aquel día vi remolinos de magia por todas partes. Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada, pero parecían muy reales. Y no era tu imaginación. Percival, el profesor Rackham también los ve, pero no sabíamos que nadie más pudiera. No lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua. ¿Magia antigua? Pocas personas son capaces de usarla. Hogwarts es un bastión de magia antigua. Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac. Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance. Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos. Solo unos pocos elegidos pueden usarla. Claro. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. Interesante, ¿eh? ¿Y de quién será este recuerdo? De Percival. El viejito. Vamos a ver. Sebastián. Y está ya volviendo. ¿De dónde has sacado las gafas? Te has colado en la sección prohibida. ¡Otra vez! No has superado aún estas travesuras. Está claro que los castigos no sirven. Me temo que debo dar parte al director. Pero... Dicho esto, Pips me informa de que esta noche no has venido solo. Puto Pips. Si te han obligado, te pido que me lo digas. Eres brillante. Aprovechalo. Como le digas algo, te parto la cara. No había nadie más. He venido solo. Así me gusta, Slytherin. Ay, Sebastián. ¿Qué va a decir tu tío? Buen chaval, buen chaval. Bueno, yo me voy, ¿vale? No me vea nadie. Hasta luego, señorita, señora. Y yo podré salir aquí ahora como si nada. Pues sí, parece que sí. Claro, es que ahora estará todo el mundo durmiendo, no entiendo. Digo yo, epa, por aquí. Ha tardado en cargar. Tío, estoy todo el rato pensando en cómo se llamaban esos frutos. No sé qué flotantes son. Dirigibles. No sé qué dirigibles. No sé qué dirigibles. Bueno, el gato. Hasta el gato está durmiendo. La música podrían cambiarlo un poquito, también te digo. O sea, está bien, música clásica y tal, pero un rato. Pongo un poquito reggaetón, ¿no? ¿Te imaginas? Le está costando cargar cosas. Vale, hay que volver aquí. Y esperar al pavete este. Me gustaría hacer alguna secundaria. A ver si alguien me habla, tío. Misión iniciada. Tomos y tribulaciones. Vale, hay que volver a hablar con este, parece. Lo que sí es que a ver si me deja guardar. Sí, sí me deja. 13 de febrero, 21.31. El inventario que tengo. Libro misterioso. Vale, este es lo que le tengo que dar al payo este. Colecciones. Lo que siempre digo que hago después fuera de cámara y no lo hago. Enemigos, ¿eh? Guardia del pensadero. Centinela del pensadero. Mago
mangos de varitas. Pues tengo más, ¿no? No he vendido ninguna ni nada. Es que no se podía, además. Es igual. Ok. He dormido ahí. Adiós. No puede ser. ¿Duendes que trabajan con Rookwood? No tiene sentido. Es poco ortodoxo, como mínimo. ¿Poco ortodoxo? Es inconcebible eso. Ah, Fig, tienes visita. Pero si llevo aquí un rato. A ver qué descubro. ¿Usted está tonto o qué? Señor, pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. Pues si ya está hablando. Eso es alto. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. De acuerdo. De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa. Quiero oírlo todo, pero primero echemos un vistazo. Ahora el libro. Epa, faltan páginas. Oh, cielos. Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos. ¿Y no le va a decir lo del pensadero? Algo útil, aunque tardaré. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro. ¿Otro pensadero? Por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo, estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. Una cosa. ¿Por qué esos recuerdos? Dos varitas cruzadas, como lo del. Tal vez lo explique el club de duelo. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿Qué les va a decir? ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atrevo a decir. George trató de convencer al ministerio sobre Ranrok, pero sin éxito. Mi instinto es seguir de momento por el camino que llevamos y guardarnos los detalles hasta que... ¿Por qué tengo esos guantes? Sepamos más. ¿Mis guantes son los otros? Lo entiendo. Los de cuero. Veré qué puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva. Bien. No descuide los estudios. Su trabajo con la varita mejora día a día. Pero debe prestar atención en herbología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Suficiente para no aburrirme en su ausencia. Lo ha hecho excepcionalmente bien. Tengo muchas ganas de ver todo lo que tampoco, ha logrado. Tampoco, si con el tema de la varita ya voy bien. No. Y no descuide a sus amigos. Quizá le sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también. En el menú de desafíos. Recompensas disponibles. Capa legendaria. Esto no lo he hecho. Esto 3 de 6. Una capa. ¿Por qué tengo esos guantes, tío? Los de cuero, hombre. Capa. Ya, pero esto era solo en apariencia. No, aquí, perdón. ¡Qué guapo! Me mola, me mola. Y en atuendo. Perdón. No se ve. Es que este ocupa mucho. Quizá un más gris, ¿no? Creo que aquí había uno. Este. Y con gafas de sol, ¿eh? Qué guapa esta capa, me mola. Reúnete conmigo en Hogsfield Bajo lo antes posible.
Quería hablar contigo sobre Rookwood y Harlow, y creo que lo mejor será hacerlo. ¡Rebelio! Vale. Es hora de probar tu temple en duelo. A ver quién es el nuevo campeón del colegio. Venga, venga. Nos vemos donde siempre para la última ronda de varitas cruzadas. Y el maquillaje de entrenamiento sigue disponible. ¿Qué última ronda, ni qué última ronda, chaval? El profesor Fig y la profesora Weasley me han pedido que le enseñe un hechizo defensivo adicional. Realice las tareas que le he asignado y luego venga a verme a mi aula, por favor. Vale, vale, vale. Hay un montón de ahora de misiones, ¿eh? Horsfield bajo. Ah, mira tú. Hola, 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 hola. ¿Qué dices? No quería secundaria, ya te digo. La Virgen. Y puede ser, pero coño, que me den una escoba, ¿no? Horsfield Bajo. La aldea de Horsfield Bajo, situada en medio de la campiña, es la más cercana a Hogwarts. Los habitantes, por respeto a la escuela que les había enseñado todo lo que sabían, eligieron el nombre de Horsfield. No obstante, casi al mismo tiempo, los habitantes de Horsfield Alto eligieron el mismo nombre en honor a Hogsmeade. Por ello, hubo que llegar a una solución de compromiso y cada pueblo añadió un calificativo a su nombre. Vale. La nieve se irá disipando. Aldeas, mazmorras, campamentos de bandidos hasta muchas ubicaciones. ¡Qué guay! Me mola. Los tres tazas. Vale, vamos a ver el mapa. Bueno, a ver colecciones. Mapa, mapa. Mapa, el mapa, el mapa. Quiero ir al payo este. ¿Que dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba el payo este? El del duelo. Era aquí, me parece, ¿no? A la sur. Creo que era aquí. Visit, sí. Varitas cruzadas. ¿Será posible que un gato silbe? A ver. Oye. Pero si me acaba de decir... Me cago en 10. Voy a tener que ir aquí. No sé por qué. Ahora no me abría para seleccionar esa... Joder, no me sale el nombre. El polvo flu. Me he hecho daño haciendo así, porque hoy he ido al gimnasio y haciendo tríceps me he hecho dañito, tío. En las muñecas. Hay que tener mucho cuidado entrenando. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Se debe practicar con el maniquí de entrenamiento? ¿Está la ronda final de varitas cruzadas preparada? Vamos a practicar primero. Hola, Lucan. Me gustaría practicar con el maniquí de entrenamiento. Una idea excelente. Esta vez será un poco más complicado. Vale, mira, es que allá parezco mucho más grande que el payo este. Sí, fantástico. Excelente. Ahora lo preparo. Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos antes de que el maniquí aterrice. Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame. Voy a intentar hacerlo bien. Toma, cabrón. ¡Acción! ¡Incendio! ¡Leviosa! Vale, bien. ¡Fantástico! Vale. Perdón, que me emociono, tío. Que no, que lo que quiero es... ¿Vale? ¡Leviosa! Es que lo hace solo, tío. Te lo juro que yo lo dejo presionado y lo hace solo. Ahí. Incendio.
Eso está bien, eso está bien. Gran trabajo de varita. No querría medirme a ti en duelo. No podía haberlo hecho sin ti. Ha sido de gran ayuda. Para, que se me suben los colores. En serio, bien hecho. Ahora los maniquís de entrenamiento se lo pensarán dos veces. Además, serás aún mejor en varitas cruzadas. Ya pueden andarse con ojo los demás duelistas. En varitas cruzadas. Vale, práctica. Pero quiero seguir hablando. Lucan. ¿Está la ronda final de varitas cruzadas preparada? Eso, eso, hoy eso. Hoy es el gran encuentro. Todo se reduce al momento en que averiguamos si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para ganarlo todo. De hecho, es que ayer primero alcanzar la gloria, combatí y luego ya practiqué. Lo hice al revés. Ya te digo que sí. Genial. ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Sí, con Sebastián, que se ha puesto muy sí, bien. Sí, Sebastián. Pues comencemos. Vale, acuérdate del desmayus. Historia igual. Dos Griffin, tres Gryffindor y un Hufflepuff. Una Hufflepuff. Ronda de campeonato, loco. Los escudos rojos con hechizos de daño. Mierda, me he equivocado. Bien, empezamos. Cuidado con la varita. Bueno, a ver este. Incendio. ¿Por qué? Toma. Este le voy a meter, pero bien. Incendio. Este con incendio tengo que estar muy cerca, ¿no? No puedo hacer incendio, ahora sí. Vale, me puedo curar. ¿Por qué? ¿No le afecta, tío? Me cago en la puta. Lo estoy haciendo fatal. Madre mía, tío, ¿cómo? ¿Cómo mete esta peña? ¿Qué hago en 10? Ahora, coño. Vale, era levioso. Venga, venga, ataca, ataca. Hostia, un momento. Que no tengo el protego puesto, tío. Ah, protego era sin... Vale, vale, nada. Acción. A ver si está ya... Fuera, coño. Tú fuera también. Que falta esta, ¿no? Esta era la diosa. Tengo que entrenar esto muchísimo, ¿eh? Tengo que entrenar esto muchísimo, tío. No he hecho más que empezar. No ha sido nada. No he hecho más que empezar. Si los mejores duelistas de la escuela no te parecieron competencia suficiente, tal vez deberías pedir el traslado a Darmstrang. Y ahora, el merecido premio por la victoria. Ojito, ¿eh? Y con todos los honores, te presento esta sencilla pero elegante muestra de habilidad consumada en el duelo. Juego las lentillas. Gracias. Gracias. Ha sido un honor. Te lo has ganado. Has demostrado cómo se libra un duelo. Ahora que el torneo ha llegado a su fin, supongo que debería volver a las tareas de la escuela. Es increíble lo que me joden las lentillas. ¿Cómo estarán, tío, mis plantas de herbología? Hace mucho que no las cuido. Sí, vete a por las plantas, Lucas. Sí.
¡Ey! No me veía venir que iba a perder contra alguien nuevo. Eres invencible. Lo soy, y eso que estoy practicando todavía, ¿eh? Qué pena que acabase. Solo estaba calentando. ¡Epa! Y por la de Hufflepuff. Supongo que ha ganado el mejor duelista. Pues claro, mira. Luego, si quieres, en el gran comedor. Espérate, no, que te estoy hablando. Espera. En el gran comedor, luego quedamos, ¿sabes? Luego. Bueno, tú sabes que... Bueno, en fin. Yo qué sé. Chica, te iba a invitar a Pudding. No, mierda. Si yo le meto un... ¡Incendio! De las gafas. No, pero es que... La varita. Es que si me pongo las gafas entre la gorra... los cascos y demás se me hace muy... ¡Epa! Se me hace muy... ¿Cómo decirlo? Incómodo. Vale, bueno, esto ya lo hemos hecho. Que era misión principal, digamos. Y ahora, ¿cuál vamos? Colecciones. Se supone que me han dado algo. Mapa. Espera. Vamos a ver misiones primero. Te pesa la cabeza. Tal cual. Requiere nivel 4, requiere nivel 3. Venga, vamos a una clase de herbología, ¿no? Vamos a dar una clasecilla. Adiós, la virgen. Bueno, pues vamos aquí. Me pesa la cabeza. Total. Joder. Un cabezón. Bueno, espérate. Rebelio. Ah, que estoy en la biblioteca. Vale. Y yo, así por el día, no puedo entrar a la sección prohibida, ¿no? De la biblioteca. Obviamente. Y esto... Ah, mira, esto era con incendio. ¡Incendio! Ole. 6 de 25. Perfecto. Cuidado con lo que haces. Cuidado tú con lo que haces, que te meto una hostia que... Vamos, que te, ¿a ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? No, venga, tan chulita que eras. Te saco la varita. ¿Qué? Hostia, no veas si tengo mala puntería, loco. Que le he apuntado a la cabeza y se me ha ido el disparo a Obvia. Y esto se supone que es orbología. Uy, orbología. Madre mía, te digo yo que... Orbología. ¿Y esto no es nada? Ah, mira, eso es lo que tengo que... A ver, ¿puedo salir? Un momento... Ay. ¡Incendio! Nah, esto va a ser con alojo mora. Unas hierbas. Oye, pero herbología es aquí, ¿no? Pone que es aquí. Ah, vale, pero por aquí. ¡Qué guapo! ¡Rebelio! Revélame. ¿Y qué me ha revelado? Esto que alojo mora. Ya puedo ir a los invernaderos. Alojo mora, esto hay que ir por aquí. Tiene que haber cosas por aquí, a mí no me jodas. ¡Hojas de díctamo! ¡Rebelio! ¿No hay más cosas? Sí, mira esto. Tallo de Descuraí. Ya sabéis que se agradece Sofía. Un montón. ¡Esa Sánchez! ¿Cómo estamos? Madre no mía, qué. ¿Sabes lo tedioso que era viajar? Cuantísimo tiempo, Sánchez. ¿Y te habías
¿Habías quitado el follow o qué? Pero tú no me seguías ya. Tú sí me seguías. Hace mucho tiempo. Creo. A lo mejor me estoy equivocando de persona. ¡Rebelio! Bueno, vamos a recoger aquí todo. ¿Por qué? Pues porque puedo. Vale, esto no. Vale, parece que hay que esperar. Segunda cuenta. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va la vida? Sí, claro, yo me acuerdo de la cuarentena con el de las tofadas ahí. Estimada profesora Garlic, es usted muy amable. Incluso ha recordado que me encantan las fresas. Son los más dulces que hay. No me extraña que a los magos les gusten tanto. Todos los productos que cultiva son de gran calidad, desde la raíz amarga hasta las bayas. Espero que mi querida sobrina pueda aprender esa habilidad bajo su tutela. Leonora la adora. Leonora la adora, qué guay. Y estoy convencida de que los demás alumnos también. Con gran afecto, Eleanor Everlake. Hice una banda que no te veo como desde el 2K20. Yo no he jugado nunca al 2K20, pero bueno. Yo a la profesora esta le voy a quitar. Igual te estás confundiendo de persona, Sánchez. Al FIFA sí. Al 2K20 ya te digo yo que no. Porque baloncesto y yo no nos llevamos bien. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Me han dado algo justo al comenzar? Parece que ha salido algo ahí. No sé. Buenos días, profesora Garlic. Leonora, querida. Qué maravilla verte está de la nuevo. Leonora. Obtén. Necesitarás tío. Esto para la clase de hoy. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Un gusano por ahí volando? Un pequeño obsequio para tu tía. ¡Oh, hola! Dad la bienvenida a la nueva rosa de nuestro jardín. Esta mujer... Estamos deseando parece una juntos. Entrenadora de Pokémon de tipo planta. ¡Qué emoción teneros a todos de vuelta! Eso sí, este año al de las sofás sí. De encantamientos y entusiasmo. Ya ves en la cuarentena, Sánchez, madre mía. Cultivamos en herbología, pero gracias, tío, gracias por pasarte y estar por aquí. Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador. Bueno, hoy nos familiarizaremos qué guapa con la un tubérculo melifluo conocido como raíz. ¡Hombre, Sánchez! Acción. Esta mujer, bueno, esta mujer se ha fumado todo el invernadero, Alf. Veamos todo el invernadero. Si podemos hacer que nuestras amigas. ¿Qué pasa, ese San Jesse? ¿Cómo estamos, loco? Primero, protejámonos los. ¿Desde el gym o qué? Hay que protegernos los oídos, vale. Ahora, sujetad. Esto va a ser lo de la mandrágora. Ahora por el zarcillo y dad un tirón fuerte. Tío, la virgen. Hostia. Pensaba que había que pulsar. Madre mía, loco. La tierra debería envolver la raíz como una manta sucia. ¿Has visto? Así que ya te conozco yo. Así la mandrágora se sentirá a gusto. Por ser pelirroja no es de confianza. ¡Reparo! Ojalá todo se reparase así de fácil. La tuya estaba un poco madura. Bueno, hasta la próxima. Habéis estado magníficos. ¿Y eso es la clase? 5 minutos de clase. La próxima. Joder, así trabajo yo también de profesor. En nuestras mesas de jardín. Hasta luego, Sebastián, ¿eh? Me cago en tu tía, chaval. Que no saludas. Podría pensar que la profesora Garlic sería más cuidadosa con sus mandrágoras. Sí, sí, de verdad, verdad. La mejor época para plantar semillas es hace meses. La segunda es ahora. Qué listo eres tú. No será de Ravenclaw, ¿no? Azul, pues ya verás. Los mejores se fueron igual de gordas. ¿Es así? Tenía protección en los oídos. Sí, ahora también lo teníamos, ¿no? Sí, profesora. Primero, buen trabajo con la mandrágora. A veces no son nada fáciles de comprender. Es súper joven, ¿no? Por poco me quedo sordo. Ya, por poco me quedo sordo. Claro. En efecto, el llanto de una mandrágula madura puede ser letal. Así que no olvides protegerte los oídos. Como dije antes, ahora procederemos a plantar díctamo. Vamos a por unas semillas. Tengo. Ya tengo algunas, profesora. Las recogí en Hogsmeade. ¿Has estado en el Magic Meep? ¡Maravilloso! Y te quita unas también del invernadero, ¿no? He dispuesto en esta aula tu propia mesa de jardinería.
No ha sido fácil reservártela con tan poca antelación. Ahora planta las semillas ahí y vuelve más tarde para cosecharlas. Aún con el terreno, la luz del sol y algo de magia, necesitan tiempo para medrar. A ver cómo equilibro mi arreglo de abrepuño. Capricho de escarbato. Las propiedades curativas del díctamo lo convierten en un ingrediente crucial para la poción herbovitalizante, como os habrá dicho el profesor Sapp. 10 minutos. Ahí le ponen una nube para que... Yo flipo. ¿Tengo que venir en 10 minutos? Bien hecho. Cuando se puedan recoger, podrá voy usar a hacer el rollo... en la poción herbovitalizante. La serie esta de Breaking Dejaré Bad. Que el profesor Sharp explique esa parte. ¿Qué le parece ramificar un poco más? Le voy a enseñar un tipo diferente de flora. La col masticadora china. Como irá descubriendo, hay plantas que resultan más útiles fuera del caldero. Las coles se ponen agresivas cuando no tienen nada que morder. Por suerte les he traído un maniquí. Hágame un favor, déselo para que lo masquen. Sí, profesora, que lo masquen. Es en el otro invernadero, justo al final de la pasarela que hay al fondo del aula. Su compañero, el señor Pruitt, se ha ofrecido amablemente a ir con usted. No será el de Ravenclaw. Cuando haya terminado. Ah, y cuidado con los dedos, que muerden. Si verás tú. Va a ser esto peor que... que la... la clase esta de... Hola. Defensa contra las artes oscuras. Hoxmeade del otro día. Encantado de conocerte. ¿Qué? Soy Leander. Pero... te enseñaré las coles masticadoras chinas. Pero Leander, si te he metido antes una paliza en los Por duelos... favor, tú primero. ¿Me vas a decir ahora que encantado? Es que no te hablamos. Perdona, ¿qué me has dicho, chico? Que baje por ahí, ¿no? ¡Epa! ¿Qué ha cerrado la profesora? Bien hecho en defensa contra las artes oscuras, por cierto. ¿Pero qué peleo contigo, tonto lava? Tu duelo con Sebastián. Y es bueno. Se cree muy bueno. Oye, pero... lo has hecho picadillo como si nada. Ha sido genial. Ah, vaya. Gracias. Vale, hay que bajar por aquí. Yo estuve a punto de poner a Sebastián en su sitio. Lo habría hecho si Hecat no me hubiera parado. Sí, sí, no, claro. No impidió. Aquí es donde crecen las coles mastic... Adelante. Coge unas cuantas coles. Bueno, díctamo también, con los dedos. Vale, ¿ves ese maniquí? Lánzale las coles y ellas se encargan del resto. ¿En serio? Espérate, que voy a coger más ya que estoy. Le voy a dejar sin nada. L1. Coles masticadoras. Si le ataco con esto, ¿qué pasa? Púlsale uno para usar las herramientas que tengas asignadas. Ah, vale, vale. Adiós. Se zampan cualquier cosa que puedan llevarse a la boca, supongo. Qué fuerte, ¿no? Mi madre plantó algunas en el jardín el año pasado para ahuyentar a los gnomos. Le ahorró el trabajo, pero le hicieron trizas sus narcisos graznadores. Gryffindor, ¿no me ves? Gryffindor, Sánchez. Vaya con las coles masticadoras, ¿eh? Así me gustan las plantas, no como esos estúpidos bubo tubérculos y bulbos botadores. Quiero plantas que te ayuden en una pelea. No digo que te haga falta, pero... ¿qué pasa aquí todo el rato? Bueno, que hay gusanos por ahí volando, no fuera un tío. Maniquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Es una abeja, tío. Pero la han hecho así, súper rara, ¿no? Supongo que podrían venir bien. Supongo que podrían ser útiles fuera del invernadero. No pasa nada por tener un poco de ayuda, aunque sea de una col. Ahí fuera, reina. La casa de Folt. Lo típico que diría alguien que no es de Gryffindor. Que no te dé vergüenza lanzar una verdura crucífera si hace falta. Si te interesa, en Timófila y Canaleja tienen más. También tienen el tipo de plantas que tus padres no pondrían en el jardín. Ya te haces una idea, pero bueno, creo que deberíamos volver a clase. Tómate tu tiempo. Te veo luego en clase. Vale, una cosa. O sea, yo puedo ahora... yo tengo ahora 7... plantas carnívoras de estas. Yo soy latino. La casa latina, la mejor. Y con este útil recordatorio de por qué siempre deberíamos llevar los guantes de piel de dragón, doy la clase por terminada.
Lo siento, señor Clark. Me he ocupado de las coles masticadoras chinas, profesora. Unas plantas impresionantes, ¿verdad? Espero que no te hayan dado muchos problemas. No veo ningún mordisco o dedos arrancados. O sea que vienen bien las plantas también. Tienes mano para la jardinería. Estoy impaciente por ver cómo sigue floreciendo tu talento. A decir verdad, la verdad que no me interesan las plantas. Voy a ser sincero. Gracias, profesora. Pero cuidar plantas no me emociona tanto. Ya te percatarás de lo gratificante que es cultivar. Como decimos los herbólogos, si cuidas tus plantas, ellas cuidarán de ti. La verdad que no. Bueno, creo las plantas que eso es todo. Es que ni en general me gustan. Cuando le apetezca charlar. ¿A quién le vas a tirar la col que te veo? Mañana según entres. ¡Zasga! Espero que a esas mandrágoras les gusten sus nuevas macetas. ¿Dónde andará el profesor? Que no quiero hablar contigo, que quiero hablar con Sebastián. Sebastián, tío, de verdad. O sea, ¿te ha pasado algo conmigo? ¿Estás enfadado por algo? A ver si va a ser por lo de la sección prohibida, pero es que, tío, que no me hablas. A ver, Sebastián. Oye. Tampoco me hace falta que me apartes así, Sebastián. Mira, va con su puto séquito, tío. Tiene a dos Hufflepuff, un Slytherin, un tonto de Gryffindor este. De verdad que te faltan coles. ¿Sabías que puedes usar la mandrágora para defenderte? Menudo concepto. Si no, sí, si se la tiras así, a tomar por culo quien sea. Vale, esto ya lo hemos hecho, pues. Ahora vamos acá. Bueno, ya que vamos acá, puedo ver esto y ir acá. No, digo yo. Y hay que bajar. Coño, parecía de las tofas. Todo el rato pensando en de las tofas, como soy. Esto lo puedo romper, ¿no? Ah, pues no. Hostia, qué jarrón más resistente, la virgen. ¿No debería haber aurores o alguien del ministerio vigilando la escuela después del incidente de Hogsmeade? El profesor Black jamás lo permitiría. ¡Rebelio! Aquí yo no he estado, ¿eh? Pociones. Oh, pociones, loco. Sí, vale, pero aparte de esto. ¡Un galeón! Madre mía, vaya mierda. Pociones sí que me gusta, ¿ves? Y tiene bastante que ver con herbología, realmente. Insignia de auror del profesor Sharp. Los aurores conforman el departamento de seguridad mágica del ministerio y protegen el mundo mágico de toda clase de peligros. Sobre todo los de la magia oscura. Esta insignia de auror es del profesor Sharp. El profesor Sharp es auror. Mira, otra vez lo del lago negro. Las sirenas estas del lago negro. ¡Rebelio! ¿Qué estás, con una copichola o qué, Sánchez? Pero yo aquí puedo pasar. Sí. Fecha 31 de diciembre de 1875. Fíjate, yo pensaba que el juego era en 1890. ¿Eh? Oficina de aurores, Borgin y Burks. La actividad fuera del horario comercial habitual de Borgin y Burks ha aumentado mucho, en especial a altas horas de la madrugada. Se han producido entregas sospechosas en la entrada trasera de la tienda. Debido a la reputación de la tienda, vamos a añadir a más aurores al grupo que la vigila. Usted forma parte de esas nuevas incorporaciones. Pronto le proporcionaremos más instrucciones. O sea que el profesor Sharp tiene que ayudar ahí, ¿eh? Joder, ya estamos con lo de los espacios de equipo, macho. Estoy pensando en cosas. ¿Qué cosas estás pensando? A ver, tengo que tirar algo. En atuendos yo creo que esto era lo que más tenía, ¿no? Esto me dan 60... 200 me dan por esto, ¿no? Destruimos. Es que estoy perdiendo muchos galeones aquí, pero es que... Para llegar a un sitio donde poder vender... Capa de la casa de lujo. De lujo. A ver. Ay, no puedo usar 23 ataques, realmente
lo que tengo ahora mismo. Esto es que... Mira, y no me van a dar nada. La puedo destruir realmente. La destruyo. Está aquí ocupando, no me van a dar nada. La que llevo ahora es mejor. Ataque 23. Bueno, no es mejor, ¿eh? Realmente es igual. Es igual. Igual puedo usar polvo flu para el pueblo y vender. Hostia. Y que no se me ocurran a mí estas cosas, tío, de verdad. Tienes toda la razón. Cuando tiene la razón, se te da. Y no hay más. Es verdad, macho. Claro, yo es que estaba diciendo, guau, es que ahora qué coñazo ir hasta allí, no sé qué. Hasta atónito. Pues igual sí. Vale, vamos a hacer lo de la clase. Y luego recordadme que vayamos para allá con los polvos flu. Vamos a hacer lo de la clasecilla. Vaya, el Sebastián va a las mismas clases que yo. Qué casualidad. Pociones es una de las asignaturas más complejas y peligrosas que se enseñan en esta escuela. Como alumnos de quinto, se les exigirá que alcancen nuevas cotas de disciplina e intelecto. Coño, Draco. Comenzarán el trimestre elaborando una poción herbovitalizante. Señor Takar, ¿nos explica por qué puede resultar útil esta poción? Sí, profesor Sharp. La poción herbovitalizante sirve para esterilizar e incluso curar diversas heridas. Puede sanar algunas heridas, pero no todas. Puntos para Ravenclaw. Antes de que termine. ¿Pero cuántos puntos? ¿Por qué nunca dicen cuántos? Habrá preparado su propia poción herbovitalizante. Uno nunca sabe cuándo la puede necesitar. Comience. ¿Pero no dice cómo? Onda, vaya huevos. Aquí tenemos el libro. Vale, mortero. Usen movimientos fuertes y uniformes al moler ingredientes. Hay que ser meticuloso al añadir polvo a sus pociones. Un estornudo podría ser fatal. Las pociones sí que mola. Sigo moviendo ahí todo rápido. No sé, pero siempre me ha llamado la atención pociones. Uy, madre mía. Creo que la mayoría recuerda cómo remover. Toma, el primero. No es una poción fácil. Bien hecho. Y por lo que he oído de sus recientes logros en Hospit, haría bien en practicar la poción defensiva Edurus. La profesora Weasley le dijo que obtuviese la receta de J. Pippin, ¿verdad? Sí, señor. Bien. De momento puede encontrar los ingredientes que necesita en mi despacho. Pero en el futuro tendrá que traer sus propios ingredientes. Muchas gracias por dejarme usar. Puede conseguir algunas de las plantas que cultiva en clase de herbología y los más raros pueden comprarse. Sin embargo, otros podrían ser más difíciles de conseguir. Tendrá que demostrar tenacidad. Vuelva cuando acabe de elaborar la poción y veremos si la primera vez ha sido habilidad o suerte. Mis padres se plantearon dejarme en casa este año por los rumores sobre... ¿El profesor Sharp ha dicho que te da permiso para entrar en su despacho? ¿Qué te parece, eh? Lo has oído correctamente. Eso dijo. Quiere que coja más ingredientes para elaborar otra poción. ¡Fantástico! Los polvos no verdes. Puedes desaprovechar una oportunidad. Cuidado con los tan extraordinaria. Me recuerdas, ¿no? Soy Gareth Weasley. Ah, sí. Nos vimos en la sala común. Mira. Sí me acordaba, pero me hago el loco. Un troll puede elaborar una poción Edurus. Yo estoy trabajando en algo que va a ser espectacular. Solo me falta una cosita. Un último ingrediente que le dará el toque final. Anda el tonto. Y supongo que ahí entro yo. Eres tan inteligente como esperaba. Solo necesito una pluma de Fuper. Como tienes permiso para entrar en el despacho del profesor Sharp, quizá puedas traerme una. Venga. Te conseguiré la pluma de Fuper si me aseguras que Sharp no la echará de menos. Te aseguro que no. Las plumas de Fuper no son tan valiosas.
Ya verás lo que estoy elaborando. Ven corriendo. Va a ser súper valioso. El Fooper va a ser, vamos. Mantengan su rebelión. Pelaje de chucho. Madre. Un Fooper va a ser lo más complicado. Y nada más, ¿no? No necesito nada más, parece. Una bruja o un mago bien preparado. A ver, tonto el bote. Toma la pluma de Fooper que querías. Maravilloso. Gracias. Esto tardará un poco en estar preparado. Va a ser como el de y ya te aviso los libros de Harry Potter. De prepararse. Que está todo el rato metiéndose las explosiones por las pociones. Mi poción herbovitalizante es un desastre. Ojalá pudiera dar el cambiazo con una de J. Pippin. El profesor Sharp dice que la poción herbovitalizante cura heridas. La pericia y las pociones son dos cosas. Puesto de pociones. Tengan paciencia y fíjense. Pociones Durus. También puedo. Hostia, y tengo para la Felix Felicis, ¿eh? Puedo hacerme una. 28 segundos. Bueno, pues esperamos, ¿no? Oye, ¿y lo otro? Que lo tengo ahí haciéndose. Y eran 10 minutos. Hay que ir otra vez a Arbología, chicos. Me cago en la puta. Se me había olvidado completamente. Ahora vamos. Hacemos una Félix Felicis. Un minuto. Es que esto te lo daban. Aprender a hacerla te la daban en el. Con el juego. Un código y. Pa'lante. Con game. Es que aquí maestros en pociones, chicos. A mí me gustan, ¿eh? Yo sí, sí. Si podemos. Ojo. Mejora las probabilidades de éxito de quien se la bebe. En concreto, revela las ubicaciones de los cofres grandes de equipo en el minimapa durante un día en el juego. Interesante, ¿eh? Podemos saber dónde están esos cofres durante un día. Pues nada, pues iremos a por ellos. Esto es proponérselo. De decir, mañana. Hoy vamos a hacer todos los cofres. Se oye cheto. ¿Qué es eso? Recogemos. Trueno brebaje. Una tormenta alrededor. Reduce el tiempo de recarga de los hechizos de quien se la bebe. Anda, mira. Invisibilidad. Soy invisible. Poción máxima. Y ahora añadimos la malva dulce y. Qué raro. Verás. ¿Qué está pasando? Tonto, será que valía. Espera, eso no debería. ¡Oh! ¡Excremento de dragón! ¡Lo ha pasado! ¡Excremento de dragón! Bien hecho, Gareth. Anda, el otro gastando una pluma para. ¿Y ahora qué, señor Weasley? Perdón, profesor. Gryffindor va a perder puntos de nuevo. ¡No! Seguro que el profesor Sharp aprendió mucho durante sus días de Auror. Ojalá hablara más de ello. He elaborado una poción de Edurus como pidió, profesor. Me sorprende que haya tenido tiempo. Ah, vale, vale. Weasley, no te había entendido. Ocupado sembrando Sánchez. El caos. Pensaba que decías que se escuchaba algo. Me sorprende que haya tenido tiempo. Señor Willis, usted parecía ocupado sembrando el caos. No sé a qué se refiere. Creo que no sé a qué se refiere, profesor. Nunca se ganará a mi favor si no asume la responsabilidad por sus actos. Tenga en cuenta mi advertencia. Que sí, en cuanto al trabajo que ha hecho hoy en su propio caldero, diría que es aceptable. ¿Aceptable? Confieso mi escepticismo inicial, dada la naturaleza avanzada de esta clase y su falta de experiencia. Me alegro de haber cumplido sus expectativas. No es lo habitual, pero no se olvide de que aún tiene mucho que aprender sobre las pociones. Además de tener nociones sobre la combinación de los diversos ingredientes, debería comprender los ingredientes en sí. Me encanta cómo los dobladores tienen que. Las plantas que cultive muchas veces serán esenciales para las pociones que elabore aquí. Deletrear mucho, parar mucho las sílabas. Seguro para practicar pociones. No se puede dejar un caldero hirviendo en cualquier sitio.
No, no, por Dios, Dios me libre. Creo que todos hemos tenido emociones suficientes por un día. Se acabó la clase. Oh, gracias. Pues bueno, pues tenemos un Félix Felicis así por toda la cara. A ver, Garrett, hijo. Ha sido una clase interesante. Gracias a ti. No era precisamente lo que tenía pensado, pero fue increíble igual. Ni que lo digas. Agradezco tu ayuda. Espero que Sharp no fuera muy desagradable cuando le diste tu poción. Le oí hablar sobre asumir responsabilidades. Me has metido en un lío y te la vas a pagar. Bueno, sí, nada, nada, no pasa. El profesor Sharp estaba enfadado, pero ya está resuelto. No pasa nada. Me alegro. Hostia, la planta, loco. Venga, sí. Después de irnos. Vamos, vamos, vamos. Sharp es gruñón, pero ha puesto unos galeones a que en sus tiempos le explotó alguna poción. Me marcho. La próxima vez prometo que habrá menos explosiones. Venga, fuera. Fuera de aquí. Mapa. ¿Y ahora dónde está la arbología, loco? Estaba aquí, ¿no? Verás tú. Verás tú el desastre, porque han pasado 10 minutos de fijo, vamos. Es un placer verte, joven. Que te calles ya la boca, pesa. ¿Dónde era, tío? Aquí. O sea, ya lo hemos recogido y ahora lo hemos plantado otra vez, ¿o qué hemos hecho? ¿Hemos vuelto a cultivar o qué? ¿O no le había puesto...? Yo qué sé, tío, qué he hecho. Bueno, otros 10 minutos. Vale, a ver. Mapa. Vale, yo quería ir a Hogsmeade. Entonces aquí mismo. Y a ver si encuentro las hojas que me faltaban, tío. Y creo que me quedé a dos de conseguirlas todas, ¿eh? A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. Sí, ¿verdad? ¿Aquí se puede entrar? Ah, pues sí. Pensé que no. ¡Rebelio! ¿Onda? Mira, una poción herbovitalizante. Si no me hace falta, si ya hace hacerla. Eso se va a poder abrir con confringo o algo así. Incendio. Incendio, ¿no? Rebelio. Claro, es que hay un montón de cosas, pero no podemos llegar. Bueno, yo quería ir a una tienda y estoy aquí haciendo el bobo. Ollivanders, mismamente. Este me tiene que vender. ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues no me vende nada. O sea, no me compra nada. ¿Y este? Bueno, mira, que te has dejado estos galeones aquí, ¿vale? Te los robo. Pues yo quiero una escoba. Ah, se reinició. Vale, vale, vale. Tómate tu tiempo para mirar. Tengo libros de sobra para saciar una mente tan inquieta como la tuya. Serías de invocación, ¿eh? O sea, estos son las... Sí, sí. Pero yo quiero vender. Anteojos dragontinos morados. Puedo vender porque no es mejor de lo que tengo. Un placer hacer negocios contigo. Esto es peor también. Esto es bastante peor, de hecho. Y me dan 200. Atuendo gótico legendario. Este es el que me encontré por aquí, además. Lo vendemos, es que es legendario, tío, no sé. Túnica escolar tradicional. Esta ni me la dan. O sea, esta lo que voy a hacer es romperla y ya está, ¿no? Anteojos tintados sin montura. Esto me baja la defensa 20. Vendemos. Gorro de hechicero del bosque. Fuera, para que lo quiero.
peor de lo que tengo. Y esta es la bufanda que llevo de apariencia, así que nada. Avísame si puedo ayudarte en algo más. De momento nada, muchas gracias, señor. ¡Rebelde! ¿Sí tiene usted algo por aquí? Nada. ¿Nos damos una vuelta por aquí a ver si encontramos las páginas que faltan o qué? Yo quiero el ojo mora ya. Que vete a saber dónde están las páginas que faltan realmente. Aquí es por donde atacó el bicho este. Ah, mira. Incendio. Hostia, perdón. Te abro el cofrecillo este, ¿vale? 500 galeones. Incendio. Que no, incendio. Que me he equivocado. Que antes lo tenía ahí marcado ya. Perdóname. Saludos. Pasa y échale un ojo al género. Me cayó un drop y no juego al Hogwarts. Claro, es que tengo los drops activados. Si lo tienes las cuentas vinculadas. Rebelio. Pues eso que te llevas. Pone que ahí hay algo. No lo tengo puesto en el título, pero sí tengo los drops, lo he visto. ¡Epa! ¿Cómo que guía de...? Pero madre mía, ¿uno de 25 ahora? Pues se me quedaban dos, loco. ¡Rebelio! Es que me va a rebelar. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Sí, mi caza. ¿Esto qué es? Crisopos. Los crisopos venían bien, ¿eh? Para hacer lo del díctamo, creo que era, o algo así. ¡Oh! A tomar por culo. Dime por Dios que puedo salir de aquí. Yo no me lo podría creer, ¿eh? Dime por Dios... Dime por Dios que en algún sitio... Me cago en mi estampa. De verdad que no me, de verdad que no me lo estoy creyendo esto. Vale, uff, menos mal que sube, tío. ¡Oh! ¡Rebelio! ¡Qué susto me he dado, tío! Sé que me quedaba ahí ya. ¡Tú cagaero! Vamos a guardar porque de ese susto ya... Ese susto ya no me lo quita nadie, pero los siguientes sí me los puedo quitar. ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Qué tontería más grande, pero qué mal lo he pasado! Ahí por un momento. Muchas gracias, Sánchez. Ya nos iremos viendo por aquí por Twitch. Un abrazo, tío. Muchas gracias por pasarte, de verdad. Se oye un bicho grande por ahí. Bueno, esos son. ¡Rebelio! Vale, vamos a volver a Hogwarts, yo creo. Paso a estar aquí recogiendo. Eso es algo que sí que puedo hacer. Coño, es que me he ido a otra ubicación, loco. Ah, no, esto es Hogsmeade. Pero estaba yendo realmente. Hogsmeade alto. No sé qué. O realmente, puedo ir aquí. Para luego estar cerca cuando quiera ir en otro momento. ¿Quién viviría aquí? ¡Epa! ¡Rebelio! Son malos. Prefiero lo último. Son malos, tío. En Aransair no hay nada que cazar, aparte de arañas. No merece la pena el esfuerzo. Las patas son muy frágiles. Sí, pero solo los malos. ¡Ya! ¡Miserable onde acabas! ¿Serán mejores que yo? Parece, ¿no? Toma, desmayus. Coño, que debía de R1, sin creer.
visto a Billy Mays con espada. ¡Incendio! ¡Vas a asesinar a uno de los míos! ¿Qué asesinar ni asesinar? Tampoco para tanto. Bueno, ya me que me va a dar la magia esta, me lo cargo así. Es una vergüenza hacer esto a animales indefensos. ¿Pero qué están haciendo? Poción revitalizante. No me han dado ni siquiera, ¿eh? Así que tan buenos no eran. No sé qué estaban haciendo realmente. O sea, no me he fijado demasiado. Rebelio. Oye, pero aquí había cofres, ¿no? Sí, sí. Un cofrecillo aquí. Capa de la casa encantadora, que es peor de lo que tengo. Pero bueno. En el momento que me den la escoba, vamos a fliparlo. Montesillo. Digo, vaya a ser que hay algo por aquí. Y es que lo hay. ¿Qué es esto? Oye, eso está ahí metido, ¿no? Rebelio. Jugo de sanguijuela. Acción. No. Esto lleva mucho abandonado. Pues sí. Rebelio. Pues prender la llama. Extreme danger. Beware spiders. Qué guay. Hostia, como salgan arañas, loco. En plan. Y que tenga que aprender. Arañe, Exibay. Usa Axio con la vaca. ¿Sí o qué? What? Chucho tenebroso. Levioso. Pero pobrecillo. Bueno, me da pelaje. Pelaje de chucho. Se ha escuchado a gente. Rebelio. Están ahí arriba. Estos son malos, ¿eh? Hostia. Animago furtivo. Reducto. Reducto, loco. Expulso. Me cago en 10. No sé a quién se lo he hecho. Se lo he hecho un pollo, tío. No me lo puedo creer. Que me han matado, loco. Uy, 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 uy. Es la primera vez que me matan, ¿eh? Ojo. Igual, claro, me he metido en un sitio donde no me... No me lo puedo creer. Ah, que es un animago. Vale, vale, vale. Coño, que no le doy. Levioso. Como levioso. Me quiero cargar a esta sobre todo, ¿eh? Nivel 6. ¡Ay! Es que me dan dos hostias y me matan, ¿eh? ¿Otra vez de visita? Me dan dos hostias y me matan. Vale, al animago le voy a usar la... La magia antigua. ¿Cómo? ¿Qué te parece, eh? Joder, chaval. Vale, estos son... Pero yo creo que me los puedo pasar, ¿eh? Me los puedo pasar. Lo que pasa es que tengo que estar muy, muy, muy atento. Pero creo que me lo puedo pasar. La cosa es al animago. Has cometido un error. ¡Levioso!
Quizá deberías moverte. Joder, y me da. Son muy buenos, ¿eh? Duelista de los Ashwinders. Es que, claro, ya me ven, ¿no? O sea, ya como... ¿Cómo escapo de ahí, tío? Te he encontrado. Vamos a jugar al gato y al ratón, ¿vale? No me jodas. Ah, que me maten, que me maten, porque la magia antigua se la ha hecho a un pollo. Son muchos, ¿eh? Son muchos, muchos, muchos. ¡Ah! ¡Reducto! ¡Expulso! ¿Qué te parece eso? Otra vida, una basura. ¡Joder! Igual si me cargo primero a los tontos... O sea, al animago le meto caña. Luego me intento cargar a los tontos y por último al otro, ¿sabes? A tu puta casa. Vuelve aquí. Vale. ¡No me jodas! Bueno. Y ahora sigue aquí el lobo este también. ¡Leviosa! Vale, 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 vale. Hay que jugarlo así, ¿eh? Hay que jugarlo así. No, 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 no. Ya no me quedan. Ya no me quedan. Voy a intentar lo de... Si les intento ganar la altura por aquí. ¿Se recuperarán? Rebelio. Igual no se recuperan, ¿eh? Yo qué sé, Cristian, que me he metido aquí y la he liado parda. Claro, aquí les tengo la altura, ¿eh? Ah, mira, ahora se han puesto allí otra vez. Son tres. Bueno, tenemos vida, que es algo con lo que no contábamos demasiado, la verdad. Esto tiene que ser algo. ¡Incendio! ¡Leviosa! ¡Accio! Pues no sé qué hacer. Es que no voy a ir a por ellos porque... Bueno, tengo la vida al máximo, ¿eh? Vamos a por ellos con dos cojones, tío. Es que seguro que me dan algo que flipas, ¿eh? No la llego, tío. He visto que para tener más espacio hay que hacer las pruebas de Merlín. Pues tenemos que hacer eso también. Rastreador furtivo. Es que ni claro, nivel 20, ¿eh? Hogwarts tiene suerte de tener encantamientos de protección. ¡Levioso! No me jodas, hombre.
momento. Ya nos hemos calmado, ¿eh? Veré cómo se extingue la luz en tus ojos. Me ha dejado a cero de vida. O sea, que no sé ahora mismo cómo estoy vivo. Claro, no, sí. Ahora me pone el mensaje de que me va a resultar más difícil. No te jode. Ya lo estoy viendo. Vale, vale, ya me estoy recuperando, me estoy recuperando. Y yo no me puedo hacer desde aquí una poción. No, no. Necesito irme al... Claro. Duelista de los Ashwinders. Es que ese es el que más problema me causa, porque si va a estar todo el rato con el protego ese raro rojo. Vale, tengo que ir. Tengo que ir como tengo que ir, chicos. Que no me vean. Me cargo a dos. Tienes uno casi muerto, sí, sí, por eso. A veces me pregunto si aún tienes ojos en la cara. ¿En serio? Vale, ese muerto. No saben dónde. ¡Cordero! ¿Quieres más? ¡Expulso! ¿Qué? Mañana te va a doler. ¿Será posible? Si es que yo... ¡Reducto! Vale, 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 vale. Joder, otra vez me ha dejado a cero, tío. Es que esa es flipante, tío. Es una cosa, tío. Claro, luego vendré con más nivel y estos me los follaré, pero ahora mismo... Hostia. Me queda solo este, ¿no? ¡Tú huye! ¡Por mi Dios! ¡Reducto! ¡Nervioso! ¡Reducto! ¡Expulso! No tengo yo el nivel. No, 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 no. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo, chaval. La cosa era ir todo el rato a hacerle eso. Rebelión. Hay carne de animales para todo el mundo. Vale, pero les tengo otra vez así, ¿eh? ¡Dios! En cuanto baje, voy a... ¡No, ese hombre! ¡Reducto! Ha sido realmente penoso. Toma. ¡Levioso! ¡Muy fuerte! Esas acrobacias no te salvarán. Toma. ¡Expulso! He visto... No me, no me, no me. Se quedan gilipollas. Coño, y he mandado a esa volar. Miserable hombre a capas. Para allá, Kenizel. Me tengo que recuperar, me tengo que recuperar. Vale, vale, vale. Niño Axiol y fuego les quitas la mitad de vida. A Axiol, ¿no? Vale, vale, vale. ¡Protego! Perdón, quería coger esto. Pues a ese le voy a hacer Axiol, va. Vamos a hacerlo así. ¡Uh! Muy buena.
Muy buena, Cristian. Muy buena. Claro, es que para hacer incendio tienes que estar muy cerca. ¿Qué hace? ¡Au! Paga, 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 boom, boom, paga, boom, boom, paga, boom, boom, plus, paga, boca, boca, boom, boom, paga, boom, boom. Increíble. Y me lo podía haber cargado con magia antigua. Protego. Perdón. Oye, ¿no puedo recogerle esto? Ahora. Guantes marfileños de factura élfica. Y ahora me voy a ver vuestra cerveza encima. Rebelio. A ver qué cositas tenía esta gente. Madre mía. Crisopos. Al díctamo. Ah, vale, que se tiene que entrar por aquí. GG's, esa era la buena. Esa era la buena. Concentración 3. Concentración 3. Y no tengo ni concentración. A ver. De lo cual es lo que acabamos de hacer aquí. Esto nos da vida, chicos. Aumenta significativamente el daño de todos los hechizos de daño. Pelaje de Neathle. El telar en la sala de los menesteres. Que me los he cargado. Están de nivel 20, ¿eh? A ver, los que tenemos ahora son ataque 18, ataque 22. Y además, fíjate. Me voy a quitar los guantes que tenía por primera vez. Y esto que... ¡Hala! Quita defensa 24, por Dios, qué mal. Y aquí hay una mazmorra, pone, ¿no? O algo así. ¿O qué es esto? Sí, algo ahí pone. ¿Y dónde quería llegar yo? Es que se me ha desmarcado y todo. De tantas veces que he muerto. Yo quería llegar aquí a un sitio simplemente para tener lo de los polvos flu. Eso. Hay que seguir por aquí. Me he metido ahí. Ya decía, no pases por aquí. Yo que pensaba que me iba a encontrar arañas, ¿sí, no? Y ahora las arañas están más para allá todavía. Hola, señor. Buenas tardes. Upper Hawksfield. ¿Llevamos a otra aventura? Epa. Se ha avistado un Dugbog. Cuidado. ¿Qué es un Dugbog? Parece un lugar sacado de un... Bardolf Beaumont debería haber vuelto ya. Dorothy Sproul. Perdone. ¿Misión secundaria, chicos? ¿Algún tal Bardolf Beaumont? Sí, pero creo que no nos conocemos. Soy Dorothy Sproul. Estoy preocupada por el hermano de Claire Beaumont, Bardolf, que ha desaparecido. Dicen que lo han visto en el bosque practicando magia oscura. Uy, 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 uy. Yo misma lo vi cerca de unas ruinas con los de Rookwood. Me temo que se ha metido en líos con los Ashwinders. Sobre todo se hizo una promesa que no pudo cumplir. Es que los Ashwinders... Me acabo de cargar a uno misma, y no veas. Pero no quiero arriesgarme a toparme con los seguidores de Ranrock. Están por todas partes. ¿Por qué se mezclaría Bardolf con Rockwood? ¿Por qué querría Bardolf implicarse con los Ashwinders? Oh, tuvo un encontronazo con los seguidores de Ranrock. Madre mía, no. Eso lo cambió. Juró no volver a sentirse así de impotente. Creo que se juntó con los Ashwinders para aprender sus secretos. Victor Rookwood, al menos, parece inmune a los seguidores de Ranrock. ¿Y si Bardolf no quiere que lo encuentren? ¿Cree que Bardolf ha podido simplemente fugarse? No. Bardolf ha llevado la tienda con Claire toda su vida. No la cedería por nada. Juró que volvería en 2 semanas. No sé por qué, pero creo que lo han capturado o algo peor. Sin duda puedo estar pendiente. Cualquier ayuda encargo, será señora. Bienvenida. Deberías hablar primero con Claire. Quizá te pueda explicar mejor lo ocurrido. Te puedo decir que vieron por última vez a Bardolf con un suéter. Siempre te dicen dos frases. Peculiar, o sea, son dos diálogos uno siempre. Que había tejido la propia Claire.
Claire estará en su tienda si quieres hablar. ¡Rebelio! Hay un montón de cofres aquí. Pero un montón. Madre mía, todo lo que hay aquí, loco. Concha gris. Esto parece intrigante. No, que yo lo que quiero es lo de ahí atrás. Eso. 21 galeones. ¡Uy! Señora. Pase, pase, por Dios. Señora, pase. Joder. Señora. ¿Pasa usted? A ver, ¿se le voy a hablar? Perdone, señora Sprottel. ¿Sabe algo de la desaparición de Bardolf Beaumont? Me temo que no. He hablado con Claire. ¿Aún lo vieron por última vez? Joder, menos mal ya, señora. Me ha dejado usted pasar. ¡Rebelio! Vale, esta casa no puedo entrar. Madre mía, todos los cofres que hay, loco. Me lo llevo. Tío, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, tío. Es que me parece espectacular, tío. Es que este juego es muy, muy disfrutón. No sé qué tal me iría en un sitio como este. Pues bien, de retiro. Vale, aquí no se puede pasar porque hay un candado ahí a la derecha. ¡Rebelio! Hay un cofre. Parece que no hay candado en esta puerta. Perfecto. 22 galeones. Y otra. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! La Virgen. Vale. Vamos a ver el equipo. Los mangos de varita. Oh, hostia, pues le queda. Le queda, ¿eh? Y este es el otro. Pero. Me gusta el que tenía. Este. Pues es que es muy de varita, ¿eh? El que llevo, tío. Es muy de varita. Queda súper raro. Oye, claro, y ahora. Los seguidores de Ranrock son una amenaza. ¿Qué hacen? Ah, mira, estás Claire. ¿Ha mencionado los seguidores de Ranrock? No he podido evitar oír. ¿Ha mencionado a los seguidores de Ranrock? Sí. Que me he quedado sin pociones herbovitalizantes. Nunca pensé que serían tan sanguinarios. Soy Claire Beaumont, por cierto. Es un placer. Ranrock y sus seguidores han establecido un campamento por aquí, sin respeto por nuestra aldea ni nuestro sustento. Mi hermano Bardolf se atrevió a enfrentarse a ellos y terminó en San Mungo. Yo estoy ya desesperada. Vaya. ¿Dónde acampan los seguidores? Ha dicho que los seguidores de Ranrock acampan. Yo no le diría, porque no te ¿dónde vas? Exactamente. Hacia el sur. Es tu casa. Al ¿no? otro lado del río. Lo último que sé es que hay varios seguidores en cada campo. Bueno, unos ya me los he cargado, de hecho. A ellos. ¿Cómo acabó tu hermano Bardolf en San Mungo? Bardolf llevaba todo el día recogiendo hierbas y raíces para. Y la nosotros. Gente que habla de cosas tan cuando personales con, de la banda con gente de que no conoce. Se presentó a reclamar parte de o sea, la porque cosecha. Esta mujer me dice Bardolf esta cosa. Se negó. Enfurecidos, lo lanzaron contra una roca y lo desvalijaron. De todas maneras, yo creo que esta misión que estoy haciendo ahora no es de mi nivel. Pero bueno. Me temo que está metiéndose en tipos de magia de los que se arrepentirá. ¿Por qué no se marcha de la zona de momento? Hogsfield Alto es mi casa. Bardolf y yo nacimos aquí. No, nos mantenemos firmes. Es que igual no le tengo que hacer todas las líneas de diálogo. ¿No? Qué hacer. No le tengo que sacar todo. Ha ido todo. A pedir consejo a Víctor Rookwood. No me pareció bien la idea, pero quizás sirva de ayuda. Desde luego que no. Por desgracia, yo conozco bien a los seguidores de Ranrock. Tal vez pueda hacer algo. Por mucho que quiera librarme de ellos, no quiero que te enfrentes a lesiones o cosas peores. Ten mucho cuidado. No deberíamos vivir con miedo. Quiebra campamentos. Parece que las cosas empeoran.
Será mejor que me mantenga alerta. O sea, aquí no podía entrar, ¿no? No. Pero aquí hay un cofre. Bufanda primaveral de enredaderas. La que tengo ahora, 10 de ataque, 33 de ataque. Qué locura. Qué locurón. Eso sí, no pega nada, claro. Es que ahora mismo, bueno, me pega esta y copas más, la verdad. Con los guantes también. Los guantes me voy a poner otros. Me voy a poner los de cuero. Hasta que tenga... Hasta que tenga... Otras cosas con las que combinar. Es que quiero ir siempre bien combinadito, ¿sabes? Tengo como ese toque. Vale, pues me dice de ir para acá. 210 metros. Parece un rinconcito acogedor. 210 metros, loco. A ver, tampoco es mucho, ¿no? O sea, 200 metros. Te quiero decir. O sea, ya es tarde, ¿eh? ¿Verdad? Lo podríamos dejar por aquí y mañana empezar con esto. ¡Rebelio! ¿Estos son malos todos? Venga, vamos a intentar hacer esto. Y mañana seguimos. Esto va a ser lo último que hagamos. Uno de los campamentos de Ranrock, justo como describió la señora Beaumont. Anda y le doy a la farola. ¿Y usted? Una persona menos de la que preocuparme. Una persona menos de la que amable. Por aquí. Seguro que no eres mal. Es que no le quiero hacer el de la magia antigua por si me aparece luego uno más fuerte. Hostia. Luchas igual de bien que un Puff Skinner. Vale, mira. Magia antigua este. Igual me cargo unos cuantos. Vale, ya me he recuperado. Te enterraré en la grieta más profunda. ¡Nervioso! ¡Acción! Vale, es acción incendio. ¡Hasta que mueras! ¡Nervioso! Acción incendio, ¡Deja de esquivarme! ¡Creo que no! ¡Acción! ¡Incendio! Sí. ¿Ya no hay más? ¡Rebelio! Parece que ya no hay más, ¿no? Pues sí. Casi eso. Sí. ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Anda! Ahora. Demasiado tarde para que veáis vuestro error. ¡Rebelio! Un campamento menos. Solo queda otro. Vale, o sea que queda otro campamento más. Hay que recoger todas las cosas. ¿Y este? ¿Este qué le pasa? Está borracho, ¿no? El ópalo no sé para qué vale, pero bueno. Ya que estamos, hacemos el otro campamento, ¿no? Cuando haces las pruebas de Merlín, son cuatro espacios por si te interesa. Vale. Pero es que no sé dónde están las pruebas de Merlín. Ya las miraré.
te arrepentirás de venir aquí. Rebelio. Coño, ha sonado como súper cerca. Cargado sin que me vean. Rebelio. Mira, una poción. Uy, madre mía, no me ha dado de milagro. ¡Levioso! ¿Quién te crees que eres? Me ha dado. Solo pospones lo inevitable. ¡Acción! No descansaré hasta que no vuelvas. ¡Protego! ¿Pero cómo es posible? Vale, bien. Te lo haré pagar. ¡Acción! No descansaré hasta que mueras. Perfecto. Esta gente tiene dinero. Los campamentos despejados. La señora Beaumont se alegrará de oírlo. Anteojos dragontinos. Están llenos mis espacios de equipo. ¡Rebelio! Otra vez. Y ahora tengo que regresar con Claire. Equipo. ¿Me han dado esto? Bufanda escarlata mecánica. Simplemente porque quiero verla me la voy a quedar, pero vamos. ¿Qué puedo tirar? Esto es de lo que menos tengo. Esto que no, que me han dado que era una mierda. ¡Ah, no! ¡Hostia! Defensa 27, loco. Esto sí. Destruimos. Y esto. ¿Cuál es la gafa que llevábamos, chicos? Esta es verdad. No, llevaba las otras. Llevaba las... las de sol. Y a ver estas. Esta me gustan más. Vale, pues vamos a volver a la muchachita esta. Y aquí no puedo entrar. ¡Ojo! Magia antigua, ¿eh? Claro, pero no puedo entrar ahí. O sea que aquí hay magia antigua, ¿no? Bueno, igual sí puedo. Si me meto por aquí. No. Por aquí dice que me peine. 36 galeones. Quizá. ¡Incendio! Sí. Ojito. Magia antigua y aquí. Hay que bajar aquí abajo, ¿no? ¡Accio! ¡Con Accio! Tírate, tírate, sin miedo. ¡No! No me lo puedo creer.
¿En serio? Joder. Otra vez a subir. Coño, no vea qué fuerte estoy. Que claro, que hoy he ido al gimnasio y por eso me he podido cargar eso. Con suéter oscuro. ¿Y esto habrá que seguir buscando por aquí? ¿O? ¿Y esto? Pero hay que seguir buscando. Es que sigue sonando, ¿no? Me raya, tío. Se siguen escuchando susurros. Que será lo de la magia antigua. Ah, está aquí arriba, coño. Dime ya qué es esto, por favor. No ha sido muy difícil. Bien. No ha sido muy difícil, dice. Aumenta el medidor de la capacidad de mi magia antigua. ¿Y qué me ha aumentado? Pues si no me ha aumentado nada. Tírate, tírate, sin miedo. Vamos a volver con esta, chiquita. Ya haremos cosas por aquí. Y ya hemos completado esto. Luego la tontería, mira, al final lo hemos completado. Hemos luchado contra duendes. Hoy ha sido un episodio de lucha, con la tontería. O sea, puedes ir, no es nada lineal el juego. Y eso está guay. Puedes ir a lo que tú quieras. Está muy guapo eso. Puedes seguir tú la historia como te apetezca. ¡Epa! Jugo de sanguijuela. Esto seguro que viene bien. Sanguijuelas antiguamente... ¡Ojo, eh! Vamos a ver. Hoy en día no se utilizan las sanguijuelas para nada, ¿no? Parece un lugar sacado de un cuento. He hecho de menos el ajetreo. Epa, perdona que me he puesto los aquí. Los pobres clientes tienen miedo de salir. Hola, señora Beaumont. Me he buenas puesto encima de la mesa en plan. He despejado hola, señora. Los campamentos de buenas noticias. ¿Los has eliminado? ¿Cómo? Los pillé por sorpresa. Logré cazarlos con la guardia baja. Cuando vuelva mi hermano, esta noticia le va a dar la vida. Le va a has dar salvado la vida. Nuestra aldea, joven. Es algo que no olvidaremos. Tengo miedo por otras aldeas, de verdad. Ranrock y su panda no son como otros duendes. ¿Cómo marcan los ¿qué tiene las sílabas, tío? ¿Cómo deletrean como todo? ¿Qué es lo que buscas exactamente? Gracias. ¿Esta qué da? De verdad. Pelaje de chucho. Hedor de los muertos. O colmillo de araña. Un regalito, ya, tío. No me da nada. Capa curtida. Guantes de Quidditch de color ocre. Estos. A ver, lo puedo vender, ¿no? Tengo unos mejores. Maravilloso. Siempre me vienen bien. Gafas de protección solar. Claro, pero es que estas son las que tengo puestas. Qué cutre. Ya te digo. Este me da 20. Esta es la que he visto antes. Atuendo con suéter oscuro, esto lo tengo puesto. Guantes de cuero negro, es que esto no lo voy a vender. Conjunto puesto de rombos. Baja 17 la defensa, me da 150. Toma por saco. Muchas gracias por venir. No, sí, sí, y por librarte de los duendecillos, eso. Misiones secundarias relacionadas, desafío completo. Bueno, aquí me manda un montón de cosas. ¡Epa! ¿Y estos bichos? ¡Qué guapo! Me flipa. Vale, vamos a ver todo lo que tenemos por aquí. Inventario. Aviso de Duke Pedoque. En equipo.
que tengo? Nada. ¿Quieres que use Accio por, con ellos por lo que sea? Pues vamos a usar Accio, vamos a ver qué pasa. Colecciones. ¿Qué me han dado? Adorno de cráneo de ciervo. Oh, mira. Y en equipo creo que tenía algo también. Desafíos. 2 de 6. Mira, estos ya me los han dado. Pero estos eran de apariencia. Aspecto de equipo. Exploración. Recoge rastros de magia antigua. 1 de 2. Claro, cuando recoja otro, me añaden uno, ¿no? Entiendo. ¡Hala, para las escobas! Hostia, todo lo que hay, ¿eh? Joder. Vale, misiones. El guardián del hermano, reúnete con Nati. Vale, estas son de las principales, entiendo. Reúnete con Nati también. No, perdón, es que estoy viendo esta, la chica de Ogu. Tarea de la profesora Hecat. Para que me enseñe el encantamiento. ¡Ah! Me enseña de Expelliarmus. Mañana. Mañana lo primero que vamos a hacer es esto, chicos. Lo de Expelliarmus, ¿eh? Nivel recomendado 17, ojito. Hola, Topete, ¿qué tal? Muy buenas. Vale, me tengo que reunir con Nati. Pero yo creo que lo primero que vamos a hacer mañana va a ser esta. La de Expelliarmus, ¿eh? Me apetece muchísimo aprender Expelliarmus. Además, es uno fuerte, ¿sabes? Un ataque más fuerte. ¿Qué tengo aquí? Que me han puesto que tengo algo. Ya sabéis que se agradece un montón. Muchísimas gracias, Topete, por ese pedazo de follow. Estamos aquí con el Hogwarts Legacy. Y acabando en el día de hoy, realmente. Atuendo con suéter oscuro, nivel 14. Claro, yo soy nivel 13 todavía, ¿no? Pero, ¿por qué tengo más cosas aquí? Espérate. Desafíos. Si ya lo había visto todo, ¿no? Combate. 15 de 30. Resistencia de plata contra duendes 1. Colecciones. Claro, los guantes estos que he cogido, ¿no? Vale, ahora ya. Todo bien. Vale, vamos a guardar. Son 11.09. Madre mía, ya me he ido de bares, ¿eh? Con el... con la partida hoy. Ahora sí. Y ahora vamos a hacer algo que quiere Alf. Vamos a ver. ¡Accio! Pobrecilla, tío. Pobrecilla. Claro, normal que se vaya. Oye, ¿la puedo hacer volar? ¡Leviosa! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Chino! ¡No! Joder, la virgen. No me lo puedo creer. Ah, que vienen por más. Que te calles tú ya, pesa. Bueno, en fin. Vamos a dejarlo por aquí. Con... bueno. El primer plano que se acaba de marcar aquí la señora Vaca o lo que sea esto. Además que es Vaca tal cual, ¿no? Pone Vaca. Efectivamente. Chicos, nosotros que lo vamos a dejar por aquí. Me voy a ir a dormir, pero ya. Entre lo de las lentillas y que tengo un sueño, estoy hecho polvo. ¿A quién le podemos mandar una raidecilla? Vamos a ver. A Nagini, va. Que está también con el Hogwarts Legacy. Raid Nagini. Pues nada, chicos, os dejo con Nagini. Espero que os mole también su directo. Creo que lleva bastante rato también. Y nada, yo me lo he pasado muy bien hoy. Mañana lo primero, ya sabéis que entre las 8:30, 9 menos 20, 9, por ahí empezará el directo. Y pues hasta que estemos, hasta las 11 o así más o menos. Y nada, espero que lo hayáis pasado genial. Muchísimas gracias por esos follows que me habéis dado hoy. Y ya vamos hablando. ¡Hala! Un beso, que descanséis. Hasta mañana, chicos. Chau, chau.